Shaq, ya, deja ahí, no me muerdas, no, déjalo. Ya, mejor solo sé mi bufanda y quédate ahí, quédate ahí. No, hombre, ya está bien grande el Shaq. Ya es adolescente. Es un adolescente rebelde. Tú eres mi bufanda, eso es lo que eres. Por cierto, TikTok me borra videos todo el tiempo, así que los estoy subiendo a mi Instagram. Como el de ayer me lo borraron. Y no sé por qué. Ya deja mis mocos, déjalos. Bueno, ya, llévatelos. Límpialos, límpialos. No te lo comas. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Güey, estás obsesionado. No, no. ¿Cómo que perdieron a Shaq? ¿Cómo? ¡No! ¡Come on, Shaq! ¡Ven! Miren, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Shaq, ven! ¡Ven! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Qué haces? ¿Pero a dónde vas? Miren, mis calcetas están todas aguadas. ¿Qué estás haciendo, bro? Vamos ya. Vénganse, vénganse. ¡Para adentro, míos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Shaq! ¡Vamos! Muy bien. Loba bulea a Oslo. Entonces, Oslo, pues, está traumado. Y entonces, como no puede bulear a Loba, bulea a Shaq. Miren, ahí están. ¡Detente! ¡No bulees! ¡Piensa en... ¡Que no bulees! ¡Que dejen la manguera, Chihuahua! O sea, tú buleas a él, ella te bulea a ti, y todos se bulean, y pierde Shaq. No, hombre. El Shaq hizo de las suyas otra vez y me rompió ahora un vaso. En su defensa, si yo sé que Shaq es así, pues no debería poner cosas tan delicadas a su alcance. Recogiendo Cenicienta, Cenicienta. Listo, creo. Acuérdense que las personas que trabajan en la basura la recogen y se pueden lastimar. Entonces, si se les rompe vidrio, pónganlo en cajas. Vamos a regañarlo. Vamos a cerrar la caja. Cuidando las manitas de las personas. Tú ven acá, vas a firmar aquí. ¡Cuidado, vidrio! ¿Qué es eso? Atentamente. Shaq. ¿Está loco tú o qué? Le puse una huellita y todo. No, hombre, te pasas de veras, mijo, te pasas. Ya quedó. Tierna. ¡Miren nada más qué cosa tan hermosa! Les grabaré una segunda parte para que... Les voy a enseñar el truco, el único truco que le he podido enseñar a Shaq. Porque está loco, o sea, está... ¡Ah! Es un demonio de Tasmania. Miren, pongo mi pierna así y sube. Es el único truco que le he podido enseñar. Se roba el cosito y se va. Y pues ya, es lo único que sabe hacer, aparte de robar cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando, perrito? ¿Qué significa eso? No, no te entiendo. ¡Ay, se fue! Siempre se fuga, Shaq. Aparte trae su premio, creo. ¿Qué es eso? ¡Eso no es tu premio! ¿Qué es eso, Shaq? ¡Ay! Oslo se comió el premio de Shaq. ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No, algo trae Shaq. Shaq, ¿qué traes ahí? ¡Oye! ¿Qué es eso? Oye, creo que es un pedazo de madera. ¿Tú qué? Se están peleando ahora por un tubo. Yo no entiendo. Es solo... Zorrín acaba de comer y por eso está todo manchado de la cara. Pero vamos a que juegue. ¡Oli, crayoli! Nos llegó un paquete, así que vamos a ir a ver qué es. Acompáñenme. ¿Dónde estará el Shaq? Aquí no está. ¡Ahí está! ¡Te amo! Vamos, gordo. ¡Alguien abrió mi paquete! ¡Está abierto mi paquete! Ay, 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 ay. Ok, llegó esto que, bueno, no es muy interesante, solo una pala para popó. Y estos premios para perros que son nuevos. Vamos a ver si le gusta a ese loco. Se supone que son de pavo. Miren, este perro está feliz. Shaq, ¿quieres? Ay, 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 ay. Adiós. Y se marchó. Vamos a ver si le gustan a Loba y a Oslo. Ya. Yeah.
¡Hola, chicos! ¡Hola! Siéntate. Oslo, ¿qué haces, loba? Muy bien, vuelta. Eso es. Habla. Habla. No, tú no. Ya. Un taco de mapache. Estamos regañando a Loba porque nada más persigue a Shaq últimamente. Ay. ¡No me digas nada! Y tú también te pasas con el pobrecito de ese Shaq. Shaq, ven. Ven, papi. Ven, ya no se acerca por su culpa. Ven, Shaq, no pasa nada. No, aunque seas tierna, no te voy a levantar el castigo. Con amor, con amor. ¡Oslo, ya! Es que así juegan, pero Shaq no se me acerca por eso. Miren cómo tienen mi rodillo. Te voy a volver a limpiar los pecados. Ven aquí. ¿Quieres más, eh? ¡Ah! Miren ese loco. ¡Ay! Te lo robaste. Amigos, Shaq se está riendo solo. No sé qué tanto está haciendo. Vamos a investigar. Hola, Macani. ¿Qué haces, loco? ¿Qué es eso? Shaq, ¿qué haces? Ok, esta es la esponja con la que lavábamos los platos y bueno, podemos observar que se la robó el como esponjas. ¿Qué es esa cosa? La esponja y ese gusano. Gusano. ¡Se me olvidó cómo se llama! ¡Ah! ¡Ay, loco! ¡Déjame en paz! ¡Ve por eso! Oye, como que la lluvia te pone bien locochote. ¡Au! 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 Oye, tienes muchos juguetes. No. ¡Ya no me dejé en paz! ¡Déjame! ¡No me muerdas! ¡No! ¡No me muerdas! Es un agresivo. Eres un agresivo. O sea, ¿por qué mi mano? ¿Por qué no... la esponja? ¿Por qué no el señor caracol? ¡Auch! ¡No! El señor caracol. ¡Mira! ¡Au! ¡Au! Shaq, mira. Caracol. El caracol. Me... Bueno, Rocky, la piedra. Oh, mira la pelota, ve por ella. Sí, la pelota. No, no. Au, au, ouch, ouch, ouch. Lo lanza con desprecio el señor caracol. Oh, yo cálmate. Esta es la parte 3 de cómo Shaq me violenta. ¡Ya me rompí el calcetín! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au, au, au, au! ¡No! ¡Au! ¡Mi pie! Le voy a poner este vestido. ¡Ay! ¡No, no! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ese trapo no es... ¡Au! ¡Ese trapo no es tuyo! A ver, te voy a poner vestido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! Le puse una capa de Superman, pero ya no puedo. Oh. ¡Shaq! ¡No, no, no! Ah. ¡Hola, Oslo! Sí, antes de que me digan a Oslo, le encanta la lluvia. Miren, tienen ese cuartito para que puedan pasar y resguardarse, pero le gusta mojarse, le gusta la lluvia. Mírenlo. Así son mis mañanas, como la chica mil animalitos.
Aquí está Macani, ya se levantó, entonces tengo que arreglar un poco aquí y hacerle leche otra vez. Y ahí está el Cha, que se acaba también de despertar, y le voy a dar unas croquetingas. Vamos a bajar y pues descubro que Shaq hizo un desmadre, como siempre, tiró las plantas y me falta una y está ahí tirada. Caliento el agüita para su leche. Y pues aquí está la loba y Oslo. Están súper guapísimos mis bebés. Y Shaq se quiere tomar la leche de Macani. Le estoy dando su lechita y está súper desesperada porque le encanta el sabor. De repente me da unas mordiditas, pero pues bueno, gajes del oficio. Aquí podemos ver que estoy yo muerta de sueño, pero pues quería tener 4 hijos. Aquí les hago un close-up de Macani para que la vean mejor. ¡Su colita bonita! Y pues yo estoy muy contenta.